Relates to complaints of femicide in Ecuador. The, this hearing was requested by a number of uh, two civil society um, or, um, organizations, and um, the participants uh, Monica Diego Vincenti and Cayetana Na Natasha <laughs> Salio. I will not pr pr pronounce the next name. <laughs> so <interesting. laughs> um, civil society, um, since you requested, you will start first. You, ha you will have 15 minutes. And um, between uh, my sister um, Esmeralda and myself, we will try to warn you of the time five, three, and one minute. Um, and the state will also have 15 minutes. Then the panel will intervene for 15 minutes. And you will have a um, period of time for your closing responses. Um, with that, I invite civil society to comment. Thank you very much for being here. Um, buenos dias, ilustres comisionadas. Uh, Estado ecuatoriano. Eh, yo soy Cayetana Salao, parte del taller de comunicación mujer, quien eh, junto con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y el Centro de Apoyo y Protección de Derechos Humanos, Surcuna, nos encontramos en esta mañana eh, dando información sobre la situación del femicidio en el Ecuador. La sociedad civil hace un seguimiento exhaustivo de las muertes de mujeres a través de la recopilación de información en medios de comunicación, así como también del sistema automático de trámite judicial ecuatoriano y de los casos que llegan a la red de casas de acogida del país. Y en ese sentido, nosotras, desde el año 2014 hasta el 2017, llevamos un registro de 578 casos de mujeres asesinadas. En lo que va del 2008, hemos registrado 75 casos. De estos, siete de ellos han reportado situaciones de violencia previa ante, ante instituciones públicas. Eh, es lamentable decir que 94 niñas y niños y adolescentes se encuentran actualmente en situación de orfandad debi debido a estos crímenes. Eh, como podrán notar, los datos que nosotras recopilamos como sociedad civil difieren mucho de los datos que son entregados por parte del Estado y de los datos que nosotras hemos solicitado ante las instituciones públicas. Estos datos no coinciden y esto da cuenta mucho de cómo se está eh, tratando el delito de femicidio en el Ecuador, que sigue siendo reducido a los ámbitos de relaciones de pareja y expareja. Eh, desde, el noviembre, desde el noviembre de 2017, en el que se aprobó la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, eh, y tras la desaparición del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, eh, los derechos humanos de las mujeres han estado en una situación de desprotección. La falta de aplicación de la ley y estas irregularidades dan, claridad y dan eh, a entender la falta de claridad y decisión de las autoridades que siguen postergando la, intención, la atención integral de la violencia de género en el país. Adicionalmente, es importante tomar en cuenta la Proforma Presupuestaria 2019, que actualmente ha reducido en más del 90% el presupuesto correspondiente al Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, lo cual nos alarma gravemente. Eh, esta situación eh, nosotras eh, la consideramos una situación bastante crítica actualmente en el país, más allá de los obstáculos estructurales que también hemos identificado en nuestro análisis de los años 2015 y 2016, en donde identificamos a, a, los, eh, a, las, a los obstáculos estructurales a la falta de información detallada en estos temas de violencia, a la falta de personal y recurso capacitado. Eh, para que se realice la atención de violencia de género y adicionalmente identificamos las deficiencias en la concepción y la aplicación de tipos penales y, la viola y las violaciones al debido proceso en lo que va eh, del tratamiento del femicidio en Ecuador. A, a respecto de esto se referirá a mi compañera Estefani Chávez de Surcuna. Buenos días, eh, ilustres comisionadas, miembros de la delegación del Estado ecuatoriano. Como parte de mi exposición, me referiré en primer lugar eh, a la falta de cumplimiento de las medidas de protección en el marco de la obligación que posee el Estado de eh, prevención. Eh, respecto de la obligación de prevención, el Código Orgánico Integral Penal establece de forma clara, en el caso del Estado ecuatoriano, que como parte de los derechos de las víctimas, estas podrán gozar de medidas de protección cuando… Eh, las situaciones y las circunstancias eh, efectivamente demuestran que ellas estarían sujetas a un contexto en el cual se podría vulnerar su vida o su integridad personal. El artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal sostiene que corresponderá a los jueces, a los fiscales y al personal policial extender ayuda inmediata para las víctimas eh, cuando eh, así lo requieran. En este sentido, a pesar de que el marco normativo ecuatoriano. Eh, de manera clara establece el deber de prevenir eh, la violencia estructural contra las mujeres, las actuaciones demuestran lo contrario, las actuaciones de la policía en particular y de los funcionarios y operadores judiciales. En este sentido, y como ejemplo de esto, en el caso 9284-2016-1750, se identificó cómo, por ejemplo, la policía se abstuvo de intervenir frente a una de las denuncias que habían llegado a su conocimiento por parte de el representante legal de una víctima menor de edad. En este caso en concreto el padre de esta eh, adolescente había eh, solicitado que la policía intervenga para recuperar a su hija, la cual estaba siendo víctima de maltrato físico por, por parte de la persona que la tenía eh, secuestrada. Eh, se trataba de una persona que tenía 17 años más eh, de que, que la menor de edad a la cual me refiero. En este caso la policía señaló que se debía interponer una denuncia ante la DINASED que es la Dirección Nacional de Delitos contra la vida, eh, muertes violentas y desapariciones, extorsión y secuestros. Al haberle solicitado que eh, al, al denunciante, que en este caso interponga un trámite administrativo, esto, se, esto da cuenta de que se estaría solicitando y se estaría interponiendo más bien un obstáculo al acceso a la justicia al que tienen derecho las víctimas en estos casos. Eh, Junto a lo que ha sido eh, señalado, existen otros casos que han sido eh, identificados. Eh, en estos casos son femicidios cometidos por personal policial, en los cuales no se ha aclarado y puede ser también, eh, se infiere lógicamente que el personal policial pudo haber accedido a armas de fuego. Eh, ejerciendo abusivamente su calidad como personal de policía. Y en estos casos, los casos de la señora Flor Freire Ojeda, Marianita de Jesús Cueva y de la señora Rosa Figenia Solórzano, pues eh, se ha identificado que es personal de la policía quien cometió estos femicidios. Ahora, junto a lo que ha sido señalado, eh, también llama la atención eh, por par para las organizaciones que nos encontramos el día de hoy frente a ustedes, que eh, se han identificado también casos de femicidio en los cuales eh, existieron agresiones de distinta índole que se habían cometido de forma continuada antes de los femicidios y respecto de los cuales no se entregaron medidas de protección a las víctimas. Eh, en estos casos también eh, se ha identificado que existieron 12 intentos de femicidio eh, consistentes en estrangulamiento, otro tipo de asfixias, apuñalamientos, amenazas con armas de fuego y en la medida en que se incumplió con el deber de eh, prevención, pues estos casos lamentablemente eh, desembocaron en femicidios. Ahora bien, respecto de... Eh, la posibilidad de otorgar medidas de protección de carácter administrativo, hoy por hoy, aunque la, la ley de erradicación de la violencia contra la mujer prevé la posibilidad de otorgar medidas administrativas de forma inmediata, esto... Eh, la verdad, eh, se duda de la eficacia de este, de, esta, de, esto, de este aspecto que señalo, en la medida en que no existe capacidad operativa dentro de las juntas cantonales de protección de derechos, porque se encuentran rebasadas de trabajo y hoy por hoy no se sabe con certeza si, serán si será posible para esta entidad el poder entregar estas medidas de protección de tipo administrativo en favor de las víctimas. no. ahora me referiré en esta segunda parte de mi exposición a algunos hallazgos importantes que hemos encontrado como parte de un análisis eh, de carácter mixto que se ha hecho sobre un universo de sentencias de femicidios que han sido identificadas y respecto de las cuales, por ejemplo, se han identificado algunos aspectos preocupantes. Eh, entre los primeros hallazgos que se detectaron es, por ejemplo, que existe una tendencia a inaplicar el tipo penal femicidio. En más de 20 sentencias de una muestra de 50 en total, se pudo identificar cómo los tribunales eh, penales... Eh, inaplican el tipo penal de femicidio, lo cual hace que, por ejemplo, para las víctimas eh, no exista propiamente, la vía penal no sea un recurso eficaz muchas veces, sea un recurso más bien eh, ineficaz. Eh, Junto a esto, también se ha identificado por parte eh, de Sociedad Civil de forma preocupante que no existe un esfuerzo serio por parte del Estado de caracterizar, de generar estadísticas desagregadas respecto del perfil de las víctimas de femicidio. Al respecto, como parte del trabajo realizado por CEDU, eh, Surcuna y del Taller Comunicación Mujer, se ha identificado como eh, las mujeres que han sido eh, madres durante la adolescencia son con recurrencia víctimas de femicidio y como esta eh, esta esta categoría de mujeres madres eh, que fueron joven eh, que fueron madres a una temprana edad es un factor de vulnerabilidad que no es tenido en cuenta cuando se trata de reestructurar el continuum de violencia al cual las mujeres son, son expuestas Ahora, respecto de eh, otros de los hallazgos importantes que se han detectado como parte de la investigación realizada por Taller Comunicación Mujer y CEDU, se ha identificado que también existen algunos casos, como el 5283-2016-0196, en el cual a pesar de que existían boletas de auxilio que habían sido extendidas en favor de las víctimas, eh, esto fue ineficaz en la medida en que en estos casos propiamente eh, se verificaron muertes violentas, ¿no? a pesar de que se habían extendido boletas de auxilio en favor de las víctimas. Junto a lo que fue mencionado en la primera parte de esta exposición, existe, eh, vemos con preocupación como en muchos casos la administración de justicia tiende a inaplicar las agravantes, como el ensañamiento y la alevosía, aun cuando existen testimonios y existe eh, sobre todo prueba que demuestra que las mujeres víctimas de femicidios fueron, por ejemplo, apuñaladas con ensañamiento, ¿no? Eh, vemos también con preocupación como en muchos casos los juzgadores minimizan y naturalizan la violencia, es decir, eh, en base, aun cuando existen, por ejemplo, testimonios de familiares que son receptados como pruebas durante las audiencias de juzgamiento, en las cuales se habla sobre la violencia sufrida por las mujeres, muchas veces los tribunales de justicia tienden a menospreciar o a subestimar estos aspectos de estos testimonios y en sus sentencias eh, reproducen estereotipos y. Eh, construcciones sociales que tienden a minimizar y naturalizar la violencia contra las mujeres. ¿no? Esto se puede ver con claridad en el caso 1283 del año 2016, en el cual textualmente la Administración de Justicia en su sentencia colocó, la relación conyugal se ha desarrollado dentro de los parámetros normales que caracterizan a gran parte de los hogares, lo que inferimos de la prueba testimonial en su contexto, que no es ajena a muchísimos hogares de nuestra sociedad ecuatoriana. Cierro comillas. Eh, junto a lo, que fue, eh, a lo que ha sido expuesto... Eh, también es preocupante la grave situación en la que quedan muchos niños, hijos eh, de mujeres víctimas de femicidio. En sus casos no se dictaron medidas de protección, tampoco se dispuso por orden judicial el inicio de procesos legales para la definición de custodias o tenencia en favor de otros familiares. Junto a ello, el persistente, la persistente reproducción de estereotipos, por ejemplo, al referirse dentro de los peritajes y dentro de las sentencias a conceptos como víctimas reincidentes o a conceptos como que las existen víctimas provocadoras, esto lo que hace redunda negativamente en términos de favorecer el derecho al acceso a la justicia de las mujeres, ¿no? Al usar criterios de estigmatizantes que les trasladan la carga respecto de los femicidios, no a ellas. Y eh, en cuanto a la reparación integral, en muchos casos que han sido analizados para eh, el estudio al que me referí, se identificó que no existe eh, propiamente un enfoque correctivo dentro de las sentencias que garantice la no repetición de los hechos y que aborde la memoria de las víctimas de manera digna. Finalmente, eh, a modo de conclusiones... Eh, identificamos que el sistema de justicia no está generando un registro exhaustivo sobre las muertes violentas de mujeres. Tampoco se encuentra una desagregación exhaustiva que haga eh, que dé cuenta de los perfiles de las víctimas y de los agresores. Eh, en ese sentido, el sistema de justicia... Como vemos, ha restringido el tratamiento del femicidio a las relaciones de pareja y expareja, desestimando aquellos femicidios que tienen que ver con el entorno familiar o femicidios sexuales, así como aquellos femicidios suscitados por el hecho de, de ejercer trabajos estigmatizantes o pertenecer a grupos estereotipados o históricamente vulnerados. En ese sentido, pensamos que el Ecuador todavía tiene serias deficiencias para aplicar de manera integral el tratamiento de la violencia eh, de género, reduciendo simplemente al tratamiento de la violencia en contra de las mujeres. En ese sentido, calificamos a la Ley de Violencia es contra la Mujer como una eh, ley que todavía eh, no podría ser calificada como de segunda generación. Se evidencia también una comprensión muy limitada de la violencia de género, del continuum de violencia y de las relaciones de poder por parte de las y los operadores del sistema de justicia. Asimismo, en los peritajes, tanto sociales, tanto del entorno social como de los entornos psicológicos de las víctimas, eh, muchos de ellos carecen de perspectiva de género. Y aquellos peritajes que han sido, eh, digamos, aportantes para los procesos, muchas veces no son eh, tomados en cuenta por eh, jueces y juezas. En su, eh, de alguna manera es eh, evidente notar, eh, la recurrencia de otros tipos de violencia alrededor del continuum de violencia que viven las mujeres, en donde se afecta también a niñas, niños y adolescentes y en ese sentido creemos que es importante que el Estado ahonde en, en mejorar la comprensión de la violencia intrafamiliar que no solo afecta a las mujeres sino a el resto de los miembros de la familia y sobre eso creemos que es importante que se levanten investigaciones sobre la falta eh, de información alrededor de este, de este tema que tiene que ver incluso con las deficiencias que tienen que ver en, la, en el levantamiento de la información. Eh, en ese sentido, vemos que es eh, también eh, muy negligente el tratamiento del Estado en cuanto a la reparación y eh, mecanismos de restitución de derechos tanto de las víctimas directas como de las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad o en situaciones eh, complejas, digamos, alrededor de haber sufrido, de que su madre haya sufrido un femicidio. En este sentido, nosotras solicitamos a, la, a, la, a las ilustres comisionadas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que inste al Estado ecuatoriano a mejorar la recopilación de, su, de la información en cuanto a los asesinatos de mujeres y las vulneraciones de derechos que viven las mujeres, niñas, niños y adolescentes, de manera exhaustiva, coherente y correlacionada con las instituciones que tienen que ver con el sistema de justicia y con la mayor desagregación posible, haciendo caso a todas las obligaciones y recomendaciones que le han hecho las instancias internacionales al país. Exhortamos al Estado a generar investigaciones y publicaciones analíticas en materia de violencia contra la niñez y la adolescencia, ya que estas muchas veces no se encuentran en una relación de interseccionalidad en los marcos normativos internos. Eh, instamos al Estado a erradicar cualquier eh, dinámica o normativa que genere revictimización eh, tanto de las víctimas directas como de las niñas, niños y adolescentes que, son, eh, que quedan en situación de orfandad. Exhortamos al Estado ecuatoriano a abordar la memoria de las víctimas de manera digna y la corresponsabilidad de la sociedad civil para la prevención y la erradicación del femicidio como un mecanismo de reparación. Y a mejorar sus mecanismos de, de, de reparación de derechos de, de, de manera no solamente económica, sino que también simbólica para la sociedad civil y que se frene de una vez eh, la, las violencias en contra de la mujer. Exhortamos al Estado ecuatoriano, a través del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía, a generar capacitaciones de, en materia de género de manera periódica y con el debido seguimiento y evaluación. Asimismo, exhortamos a incorporar capacitaciones de tipo penal en cuanto a la diversidad de las circunstancias de femicidio y dejar de restringirla solamente al ámbito de pareja y expareja. Hacemos un llamado de atención al Estado ecuatoriano sobre las irregularidades suscitadas en cuanto a la aplicación de la ley para... Eh, prevenir y erradicar la violencia de género y también las irregularidades suscitadas en el marco de la institucionalidad del marco de derechos humanos ya que hasta este momento no se ha aplicado la ley y también hemos eh, verificado digamos el, la reducción del presupuesto para el tratamiento de la misma hacemos un llamado tanto a la comisión interamericana de derechos humanos y el sistema interamericano de derechos humanos a eh, declarar el tratamiento integral de la violencia de género evitando intromisiones que la distorsionan y afectan su correcto aplicación, propon, proponiendo más eh, la interseccionalidad de varios sujetos de derechos, como mujeres, niñas y eh, personas LGBTI. Es nosotras, para nosotras un honor eh, poder también en este momento decir eh, que el Estado es la primera vez que atiende a una de estas audiencias y en ese sentido eh, decir que la sociedad civil va a seguir realizando la labor que hemos venido realizando y en este momento esperamos de alguna manera poder eh, armonizar un poco con lo que, eh, con la presencia del Estado en este Muchas gracias. thank you very much, uh, civil society members of civil society. and i now invite the state to make its uh, presentations. thank you. Thank you very much. Buenos días, eh, señora presidenta, señoras comisionadas, señor secretario ejecutivo, eh, representantes de la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres del Ecuador, eh, compañeras autoridades del Estado. Eh, mi nombre es Juan Pablo Morales Viteri, yo soy viceministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Eh, como efectivamente señaló la sociedad civil, hay una definición institucional sobre el Ministerio de Justicia. Afortunadamente, el decreto 560 que ha dictado el señor Presidente de la República ha generado ya la nueva institucionalidad, que es la Secretaría de Derechos Humanos, que tendrá a cargo específicamente el tema de violencia contra la mujer, niñez y adolescencia. Eh, esto es la explicación de mi presencia en este lugar. Queremos agradecer, como representantes del Gobierno de Ecuador, que se, haya tratado, que se haya planteado por parte de la sociedad civil este importante tema del femicidio en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que este tipo de audiencias, que se han concebido como espacios para abordar los problemas de forma general y no como casos individuales, constituye una oportunidad para que el Estado presente de forma global la política pública y acciones concretas que se ejecutan para abordar esta problemática. El tema para el Estado ecuatoriano y para el gobierno reviste eh, tanta seriedad que eh, forman parte de esta delegación eh, de autoridades de altísimo nivel. Nos acompaña la señora Fiscal General del Estado Ruth Palacios y la General Tania Varela de la Policía Nacional. Eh, mi función o mi presencia radica en que eh, efectivamente la Ley Orgánica Integral para Prevenir la Violencia contra la Mujer eh, entregó la rectoría de eh, la ejecución de esa ley al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, como lo he señalado, afortunadamente la Secretaría Nacional va a continuar con la rectoría en este tema, para dar tranquilidad a la sociedad civil de que nosotros, eh, como institución estatal, vamos a continuar a cargo del tema de la lucha de la erradicación contra la de la violencia contra la mujer. Solamente con esta primera present introducción le doy inmediatamente la palabra a la señora fiscal general del Estado. Muy buenos días, eh, señores de la mesa directiva, señora presidenta, señores vocales, señor secretario. Efectivamente, señores, eh, debo agradecer la oportunidad de presentarnos ante tan dignas autoridades y poder explicar lo que el Estado viene haciendo en el tra un trabajo conjunto a nivel de varias instituciones. Y, lógicamente, en lo que a mí respecta, debo manifestar que la violencia de género y el femicidio constituyen rostros de una misma moneda. Es un problema que requiere atención y profundización de todos nuestros funcionarios, fundamentalmente de la especialización que podamos darlos a aquellos. Por favor, la presentación. Eh, efectivamente, Fiscalía se ha puesto al frente de la institución, de al frente de este problema para tratar de eh, suplir algunos de los inconvenientes que se vienen dando y que lógicamente eh, nada es perfecto en este mundo, pero el Estado viene trabajando de manera conjunta para poder sacar adelante todos estos temas. Dentro de, de nuestro país nosotros nos regimos básicamente por la normativa internacional, entre ellas la Convención Belén de Pará, la Convención eh, ONU Mujeres, etcétera, etcétera, que nos dan una representación y el... Eh, marco legal para poder actuar. Dentro del país, lógicamente, nos llevamos a través de la Constitución del Ecuador, la ley orgánica para la prevención y erradicación de violencia de género contra las mujeres, que ha entrado en vigencia recién este año y que justamente es lo que se está reclamando, que eh, no solo se aborde el tema familiar, sino también otros temas de violencia eh, que se dan en otros espacios que no necesariamente es la familia. Eh, Debemos también resaltar la aparición en el Código Orgánico Internacional, eh, Integral Penal del femicidio hacia el año 2014, que fue un importante avance, diferenciando al femicidio del asesinato y el homicidio que eh, se establecía en el Código Penal, pero que se estableció la necesidad de que ya en el Código Orgánico Integral Penal se hable de un femicidio como tal por las características que ello conllevaba y que lógicamente lo diferenciaban de estos otros dos delitos. Sobre cifras, ya hablará la Policía Nacional de que, en el evento de que nosotros, lógicamente, contamos con un registro único para establecer las verdaderas estadísticas y no estén regadas en instituciones, sino más bien una sola información a nivel nacional, que es la que les dará la, la señora general. Hemos tomado, además del modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, todas aquellas eh, sugerencias que se nos ha dado en cuanto a cómo nosotros tenemos que hacer una investigación y cómo tenemos que enfocar el femicidio para lograr los resultados deseados. En esto se realiza en principio un estudio comparativo entre la víctima y el presunto agresor para determinar la posible ventaja o marco de desigualdad y de poder que, eh, en el que se ejerció la violencia. Tenemos un estudio del entorno social, que es a través de una... Eh, perito especializada de trabajo social que también puede realizar una pericia de contexto, que es ese estudio familiar, estudio de, tanto de la familia de la víctima como de la familia del, del victimario a fin de establecer todas aquellas formas eh, o factores estructurales, institucionales, interpersonales e individuales de las relaciones sociales en que se ubica a la víctima. Le, eh, y le hacen más o menos vulnerable en las formas de violencia que le afectan. Es decir, se establece ya eh, la forma cómo tiene que hacerse ese estudio dentro de estos parámetros del protocolo. Se, eh, Designa además un perito psicólogo. ¿Qué hace el perito psicólogo en este, eh, en este trabajo? Determina la relación previa entre víctima y el presunto agresor o posibles actos de violencia y maltratos previos, así como la, la presencia de patrones culturales misógenos o de discriminación o irrespeto a las mujeres a través de un perfil de personalidad. Es decir, se analiza al sujeto, a sus actividades, a sus manifestaciones. Eh, personales de cómo él puede haber influido en la eh, relación y, lógicamente, de esta sacar los factores necesarios para determinar su nivel de peligrosidad. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la información de la investigación de los femicidios ya básicos dentro del proceso? Tenemos eh, como primer objetivo el identificar las conductas que causan la muerte y otros daños o sufrimientos físicos, psicológicos o sexuales a la mujer ante o post-morte. Tenemos un segundo objetivo que es verificar la presencia o ausencia de motivos de razones de riesgo que originan o explican la forma violenta de la mujer, de la muerte de la mujer, mediante la identificación particular eh, a través de un contexto y las circunstancias de la muerte. El tercero es establecer o esclarecer el grado de responsabilidad del sujeto activo del delito. Y por último, tenemos que eh, hay que promover la participación de las víctimas indirectas, los familiares y sobrevivientes en el progresivo. Esclarecimiento del proceso judicial. Estos son los objetivos fundamentales. ¿Cómo opera el procedimiento eh, dentro de eh, lo que se ha venido haciendo? Debemos manifestar que Fiscalía ha creado re, a nivel de todo el país 301 fiscalías de género, especializadas en género. Se vienen trabajando algunos temas, como por ejemplo este protocolo, de hecho ya está, el protocolo de actuación para delitos sexuales en niñas, niños y adolescentes, eh, de, eh, con relación al UNICEF a fin de evitar la revictimización y además las escuelas especializadas. ¿Qué es lo que se hace primero en fiscalía? Apenas llega una noticia delictual de esta manera, nosotros la recibimos a través de denuncia o a través de un parte policial e inmediatamente la, el servicio de atención integral de fiscalía genera la petición de medidas de protección que se lo hace hacia los jueces de violencia, eh, de violencia o, o a los jueces de desestimaciones, que son los que primeros encargados de conocer esta problemática para dar la protección inmediata. Si bien el eh, se ha establecido ya la capacidad de las juntas parroquiales como más cercanas hacia los eh, ciudadanos para que emitan estas medidas de protección. Eh, también debemos aclarar que estos juzgados siguen atendiendo las peticiones y se sigue dando igual, en igual o mayor número incluso esta medida de protección de manera inmediata. Es decir, que no solo las juntas parroquiales tienen capacidad de otorgar estas medidas, sino también el resto de juzgados a nivel del país. Luego de estas medidas de protección empezamos con una investigación previa que nos sirve en principio para eh, identificar a la víctima y el, el, el sospechoso o que va a ser procesado más tarde. En caso de muerte empezamos con un reconocimiento del lugar de los hechos en el que se hace el levantamiento del cadáver y se dictan algunas diligencias como el protocolo de autopsia a fin de establecer cuál es el motivo de la muerte. Tenemos versiones de procesado y terceras personas que conozcan sobre los hechos, entre esos están los familiares, que es importante, creo que es uno de los elementos fundamentales en los que realmente se toma en cuenta y se valora el testimonio que dan los más íntimos del, del hogar porque se entiende que ellos fueron los, de pronto los únicos testigos presentes. Entonces, en estos casos, sí, los testimonios de las víctimas y de sus familiares son eh, sumamente relevantes. Reitero, se, de, se dicta una valoración psicológica. Para fin, cuál es el fin de esta valoración psicológica, más de analizar su perfil, es determinar el factor de riesgo y la vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima. Tenemos el estudio del entorno social, como les, eh, les manifestaba en contexto, es decir, que no solo se estudia la víctima, sino al procesado para establecer justamente todas esas características que pueden ayudarnos a eh, enmarcar el delito de femicidio dentro de las circunstancias que se han manifestado. La autopsia psicológica para nosotros también es un estudio fundamental. Por lo general, lógicamente, esto opera cuando eh, la mujer ha sido víctima de femicidio y, lógicamente, no contamos con su eh, in, eh, testimonio. Por lo que la autopsia psicológica, el, el perito va más allá: estudia a los familiares de la víctima, a su, eh, en su entorno principal, sus hijos, sus familiares más cercanos y también estudia al, al, el proceso el, de familia. Que llevó el, también el procesado a fin de hacer un círculo de violencia en el que se desenvolvió la víctima y poder determinar esas relaciones de poder que existían en, en esa familia. Se toma también en cuenta procesos anteriores en esta causa como un elemento más de prueba de que efectivamente esta familia venía envuelta en violencia que puede ser eh, intrafamiliar de género para establecer, reitero, esa relación de poder. Estos son los principales elementos con los que Fiscalía actúa para poder determinar, efectivamente, nosotros hemos sacado importantes sentencias a nivel de femicidios que eh, en principio, pese a que la ley establece una... Eh, sentencia de 22 a 26 años, se ha llegado en casos hasta 34 años de, de, de prisión, tomando en cuenta las agravantes que a los que ha hecho referencia la sociedad civil, que sí se han sido tomados en cuenta. Un hecho personal mío, intenta, en tentativa de femicidio se logró 17 años, 4 meses en tentativa, que es una de las sentencias más altas, es decir que... Todo el Estado viene trabajando en esta problemática a fin de elevar nuestros estándares de protección a las víctimas y sobre todo del juzgamiento para que estos delitos no queden en la impunidad. Muchas gracias. Perdón, doy paso a la señora general Tania Varela, quienes va a explicar como representante del Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional los datos que eh, ameritan en cuanto a la reclamación civil. Gracias. Buenos días, señora Presidenta, honorables miembros de esta comisión, representantes de la sociedad civil. Permítanme presentarme, soy la general de policía de distrito, Tania Varela. Mi presencia en esta audiencia obedece a dar a conocer la respuesta del Estado y del Ministerio del Interior ante esta problemática tan delicada como es el femicidio. Considerando que el femicidio es el resultado de la violencia extrema contra las mujeres, este requiere de una atención muy profunda, pues los efectos que generan no solo son en la víctima, sino también en la sociedad. Y la Policía Nacional, como una institución del Estado que aborda estos temas, eh, hoy por hoy le ha dado también un tratamiento prioritario con la capacitación a sus 47 mil servidores policiales dentro de una capacitación continua y también con la sensibilización, que es lo más importante debido al trabajo que nosotros realizamos. Tomando en consideración los datos estadísticos como un marco referencial en la región, podemos observar que estas estadísticas del año 2017 se puede... Eh, ver en la gráfica que presentamos que el Ecuador presenta una tasa de 1.3 femicidios por cada 100.000 mujeres que tienen esto, esta situación no es ajena al resto de países que nosotros tenemos registrados también de la región, pues a pesar de que tienen diferentes características, es importante señalar al femicidio y a la violencia contra la mujer como un problema que debe ser tratado de manera prioritaria. Para realizar todos estos análisis se ha generado o se ha creado una subcomisión técnica para la validación de datos. Esta subcomisión está liderada por el INE, que es la entidad pública del Estado que se encarga de cotejar todos los datos de las diferentes instituciones con la finalidad de obtener un registro único y una estadística única por parte del Estado para que de esta manera podamos generar todas las acciones, los análisis pertinentes al delito de femicidio y de esta manera tomar los mejores cursos de acción y estrategias para la prevención de la violencia y la prevención del femicidio. El análisis evolutivo es importante para la policía nacional a que tome sus mejores decisiones en territorio. Es así que el delito, el delito fundamental que hoy partimos como el femicidio, en un histórico desde el año 2014 fecha en el cual entra en vigencia en el, el COIB con la tipificación del femicidio, podemos observar dentro de este análisis los datos que nosotros tenemos 2014, 2015, 2016, 2017 y en lo que va del año 2018. Y aquí observamos en el 2017, en relación al 2018, existe una reducción del femicidio en el 54%, lo que implica que el tratamiento y la, la prioridad que damos como, como Estado, como Ministerio del Interior, como Policía Nacional, en la prevención... Del cometimiento de un delito en la capacitación que se hace a través de las asambleas comunitarias en el conocimiento de derechos a la ciudadanía nos ha permitido también eh, tener esta reducción. El femicidio, el femicidio se realiza el análisis de incidencia del delito también por sus zonas. Nuestro país está georreferenciado. Eh, dentro de lo que son las sus zonas subzonas, distritos, circuitos y subcircuitos, utilizando el diagrama de Pareto, que es otra metodología que nosotros tenemos, en un periodo de tiempo de enero a octubre del 2017-2018, se establecen que las zonas de mayor incidencia a nivel país son el de Mekú, manabí Esmeraldas y Guayas, consideradas en la actualidad como territorios priorizados. Una vez que nosotros realizamos estos datos, también... Estos datos también obtenemos y se construye un mapa temático, como lo podemos observar, donde focalizamos los territorios de mayor incidencia de, en que se han cometido femicidios para poder generar las mejores acciones. Hablamos de la caracterización. Para comprender el femicidio tenemos que analizar el fenómeno del delito y comprender también cuáles son las causas del fenómeno del delito. Y de ahí que partimos de una caracterización con un sinnúmero de variables. Hemos tomado apenas aquí tres variables que nos consideramos eh, importantes, pero hay muchas más con las que desagregamos. Tenemos aquí y podemos establecer que dentro del área eh, rural, dentro del área rural... Tenemos el 38% que se cometen eh, los femicidios y el 62% en el área urbana. El espacio en el que se desarrolla el hecho en el espacio privado es el 65% y el espacio público el 35%. Otra variable que hemos tomado es la educación en la víctima. Estas variables se las toma tanto en la víctima como en el victimario. Hoy he traído únicamente unas variables de la víctima. El 51% de víctimas tiene educación básica, el 29% tiene bachillerato, el 6.9% tiene... Eh, una educación universitaria, lo que implica que nosotros podemos establecer que a mayor educación, menor violencia, constituyéndose de esta manera la educación como un factor importante de protección. De la misma manera, hemos tomado el rango etario como otra variable, donde las víctimas en un 56% fluctúan entre los 15 y 34 años, consideradas una edad productiva en todo el mundo del ser humano. Dentro de la investigación policial, en lo que va del año 2018, hemos tomado este muestreo, los 54 casos, 40 casos tenemos resueltos, de los cuales 28 han sido detenidos, victimarios, y 13 se han suicidado uno de ellos con un caso, caso múltiple, lo que implica la, el 74% de reacción y efectividad por parte de la Policía Nacional al trabajar en flagrancia, es decir, en las 24 horas donde procedemos a aprender a los victimarios. A más de ellos se encuentran 10, 10 eh, femicidas con boletas de captura y cuatro en investigación. En el año 2012 se crea el programa de los más buscados, donde se ingresa a todos aquellos que han cometido un delito de acuerdo a su importancia y peligrosidad. Es así que el 12 de mayo del 2017 también se, se ingresa dentro de este programa de los más buscados a los femicidas, aquellos que han cometido un delito por femicidio, asesinato un homicidio hacia las mujeres. Hasta la presente fecha, en lo que va del año 2018, tenemos ocho capturados por el delito de femicidio. También el Ministerio del Interior tiene cuatro acciones preventivas. Cuenta con cuatro acciones preventivas para proteger a las víctimas de violencia de género establecidas como acciones y competencias que le da al Ministerio del Interior la Ley Orgánica y Erradicación contra la Mujer establecida y entrada en vigencia en febrero del 2018. Aquí podemos hablar brevemente del otorgamiento de medidas administrativas de protección que tienen ya la facultad jefes políticos, tendencias políticas. Because the time has expired. Do you wish to request more time? And how much? Two minutes, por favor. Two minutes. Okay. El registro único que ya habíamos hablado, las acciones urgentes de protección y el sistema de alertas tempranas. El sistema de alertas tempranas es otra acción preventiva que toma el Ministerio del Interior donde participa activamente la Policía Nacional y las instituciones del Estado. Aquí el policía recopila la información en territorio para poderla tomar como una evidencia científica de todos los casos de violencia. Esta información se procesa, identificamos a las víctimas de, que son víctimas en riesgo y luego articulamos con las otras instituciones del Estado. Tomando en cuenta el sistema de alertas tempranas dentro de los territorios priorizados, se tomó y se consideró al distrito Quitumbe en Pichincha, quien había presentado 15 femicidios desde el año 2014 hasta agosto del 2017. Aplicado el sistema de alertas tempranas desde septiembre del 2017 a diciembre del 2017, se registró un solo femicidio en este sector y en lo que va del año no tenemos nosotros ningún femicidio. Con estas acciones, el Estado ecuatoriano ha dado un salto cualitativo, no solo focalizando la investigación de los femicidios, sino avanzando en el análisis y estudio criminológico del delito, lo que nos permite presentar antes que perseguir y sancionar, pero sobre todo prevenir, antes que pre sancionar, sobre todo precautelar y salvar la vida de las mujeres, generando no solo análisis retrospectivos, sino también prospectivos con la finalidad de prevenir el delito y prevenir la violencia contra la mujer. En un minuto vamos a presentar un resumen de todo lo que yo he hablado en el trabajo de la Policía Nacional en el Ministerio del Interior. Muy gentil, gracias. ver del Estado ecuatoriano adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes el ministerio del interior, conjuntamente con la policía nacional en calidad de rector y ejecutor de la política de seguridad ciudadana y convivencia pacífica, ha diseñado el sistema de alertas tempranas, sad, para anticipar femicidios. el sad funciona de la siguiente manera. identificación de víctimas. a través de un análisis de riesgo, se identifica a la potencial víctima. la upc más cercana al domicilio de la víctima despliega un protocolo de protección que consiste en visitas periódicas, activación del botón de seguridad y la entrega de una cartilla informativa sobre la violencia de género, articulación de otros servicios a la víctima como atención médica, psicológica y de trabajo social. El protocolo de sistema de alertas tempranas del Ministerio del Interior conjuntamente con la Policía Nacional mediante la identificación de posibles víctimas en riesgo disminuirá el femicidio y la violencia contra la mujer mediante la activación de botones de seguridad y las visitas constantes de la institución. es un instrumento que ha trabajado el ministerio del interior y la policía nacional para anticipar con las posibles víctimas eh, estos actos. que se quiere decir que nosotros como policía nacional vamos a trabajar junto con la ciudadanía o las posibles víctimas para tratar o intentar en el marco de la, de la seguridad ciudadana los posibles femicidios. Muchas gracias. y con esto solo finalizamos indicando que la Policía Misterio Nacional está consciente interior. que cuando una mujer muere, muere su entorno. Muchas gracias. Gracias, uh, thank Ecuador. Um, uh, and representative to the OAS uh, of Ecuador it is very important that you are here and we really thank you for taking the time out to be here because you will be in continuous contact with the commission. Thank you very much um, I now sorry I now invite the country rapporteur my sister commissioner and vice first vice president Esmeralda. Muchísimas gracias, eh, señora presidenta. Eh, mi saludo afectuoso y respetuoso a las representantes de la sociedad civil, a la delegación del ilustre Estado ecuatoriano, nuestro reconocimiento por, tal como lo hizo la representación de la sociedad civil, al Estado de Ecuador por su presencia, por su compromiso con... Eh, entrar en, en este contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que para nosotros implica efectivamente eh, una, una forma de acercamiento eh, al, al Estado, pero también eh, la, la oportunidad de, de tener la, la visión de, de las partes en esta audiencia, lo que agradecemos de manera muy eh, especial. Es un tema eh, muy, muy fuerte, muy duro, muy difícil, de mucho compromiso. Eh, es la vida de las mujeres, que en nuestros eslogan por la protección de la vida de las mujeres, ni una muerte más. Eh, es un trabajo que requiere de, 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 de esta uh, correlación, de esta integración, de esta articulación de sociedad civil y Estado. No hay duda que es un tema que requiere de una respuesta coordinada y articulada. Escuchando eh, la posición del de Estado en la que se nos hace un, un desglose de todas las acciones que en materia de una política pública del Estado ecuatoriano para el abordaje de este, de este tema, eh, representa para la Comisión efectivamente el, eh, eh, un, un reconocimiento de que hay un trabajo político que está en marcha. Vamos a poner que está en marcha. Pero yo quisiera eh, en, en el abordaje de lo que planteó precisamente la sociedad civil y que eh, de alguna forma eh, fue identificado por la posición del Estado, pero que quisiera tener eh, una, una precisión de esta transformación de la institucionalidad que el Estado señala como compromiso, el Ministerio de Justicia eh, asume esta rectoría. Quisiera eh, escuchar a la, a la sociedad civil eh, cómo ustedes evalúan precisamente la posible eh, desinstitucionalización de esta rectoría y cómo ustedes, cual, cuál es la visión de ustedes respecto de esto al eh, evaluar lo que acaba de señalar el Estado en, esta, en este sentido. Eh, porque ustedes señalaban eh, una reducción del presupuesto de la especialidad de la materia eh, 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 y, y lo que significa la reducción, ustedes señalan más de... El 90%, y, y cómo el Estado puede darnos una, una visión de lo que representa, según la, lo planteado por la sociedad civil, una reducción del 90% para mantener una rectoría y mantener una especialidad. Eh, yo, yo tendría un, un, un cuestionamiento y una preocupación si la reducción del presupuesto va en esa, en esa línea. Eso en. En primer lugar. Y en segundo lugar, la, eh, a la hora de la aplicación del tipo penal que está reconocido, ustedes señalan que hay una, no quiero decir tendencia, pero eh, el registro, y me gustaría saber si ustedes tienen el, el registro de estos datos, de la evaluación que hacen de que no se aplica el tipo penal. Luego de, de, de mirar el, el procedimiento para la ca caracterización del de fenómeno, eh, cómo, ¿cómo nosotros podemos eh, identificar que el sistema de justicia, desde las fiscalías en materia de la investigación y en materia de juzgamiento, la no aplicación del tipo penal existiendo la normativa con eh, eh, de, de manera eh, muy específica. Y por último, el tema de la violencia en estos casos de niñas y adolescentes. Ustedes hablaban de un continuo, un continuum de la violencia que puede o da como resultado el feminicidio. Entonces, me gustaría ver si tienen también el dato preciso de lo que en, este, en esta evaluación que ustedes hacen, de la no ubicación, de, la no, to, de no tomar en cuenta ese continuo de violencia donde eh, son eh, las víctimas, niñas y adolescentes que llegaron a la adultez y que en, en su vida eh, de, de adolescencia sufrieron. La, la violencia. Eso es todo, eh, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Gracias a la sociedad civil por la presentación tan importante, con datos muy uh, preocupantes, ¿no? Y gracias también a la calidad de la Pela precisão do Estado, sua participação efetiva, que para nós dois é um indicador de compromisso para o sistema interamericano. E assim caminhamos no com o diálogo construtivo, aberto, transparente, para mover e para a proteção dos de direitos. Eu tenho quatro breves perguntas. A primeira tem a ver com os dados desagregados. Como relatora da temática LGBTI, me gostaria de conhecer melhor. O sistema ¿no? de dados estatísticos, dados desagregados, sobretudo nos casos de violência contra as mulheres lesbianas, bissexuais, transgêneros. Temos um relatório dela Comissão Interamericana muito preocupante, por exemplo, sobre a expectativa de, la, de vida de mulheres trans en la região, que liga 35 anos, mientras mulheres. De la região em geral vivem 76 anos, las trans 35 em lá região, o que mapeamos desde nossa relatoria desde de a comissão de informe sobre a situação de violência contra as pessoas lgbti. Ah, esse si há protocolos, además da perspectiva de género, se si também há protocolos específicos nesta linha. Também tenho ah, uma preocupação que comparto com minha querida comissionada Esmeralda sobre a temática do de, desafio da de implementação da lei, porque isto passa: as leis não são adotadas, novos marcos legislativas, pero a cultura jurídica tarda por incorporar los nuevos paradigmas e nuevos enfoques. Entonces, qual é a política pública de formação de personal, de juízes, de capacitação, uh, de los agentes de justiça, de la seguridad para lograr la implementación plena de la ley? que é um logro, pero sempre é um ponto de delegada e também um ponto de partida para novos desafios e assim é assim é com relação a todos os temas dos direitos humanos novos marcos legislativos sobre combate à tortura, há que cambiar mentes há que cambiar práticas institucionais e também cultura. A uh, minha terceira pergunta tem a ver com o componente democrático das políticas públicas se há instâncias participativas para a elaboração e a formulação destas políticas. E também aí, mesma preocupação que querida Esmeralda, comissionada e vice-presidenta, com relação a la, o que planteava la sociedade civil de la redução em 90% a, a, del presupuesto correspondente ao Sistema Nacional de Prevenção e Erradicação da Violência contra as Mulheres. Ah, porque isto seguramente implicaria em desmonte, em uma debilidade de institucionalidade. E, somente um último ponto com relação aos dados: também aqui há dados conflitantes, porque há aqui, ah, por el Estado, ele enfoque de 1,3% no de registro de feminicídio, tomando em conta ah, o indicador de 100 mil. 1,3 por 100 mil, enquanto a lá sociedade civil apresenta ah, outros dados, a, ah, ao menos aqui a ah, número de feminicídios, por exemplo, somente em 2018 de janeiro até novembro de 77. Então, como ah, reaccionar frente a estas duas informações que são colidentes? Muitas e me encantaria aclarações en estes quatro pontos. Graças. Um, thank you very much. Um, one of the, my main points that I was going to mention and ask about, the, to ask the st state of Ecuador about, was in relation to the training of, of members of the judiciary who deal with this kind uh, of offense and uh, who deal with all cases of violence against women, um, not only femicide, but all. Um, because you mentioned training of the police, but none of judges. And if the police are trained, and I hope it's not only one set of training uh, um, seminars or exercises, but it has to be continuous, both for the police and for the judges. Because if the judges are not trained, you, you in fact put a red <laughs> big stop sign. On real justice and access to justice for victims of, of women, victims of violence, because it, it is not unusual in countries. In fact, it is a fact throughout the world that members of the judiciary in many countries, and in fact, I would say all, um, you do have some who are completely biased against. The issue of of, uh, of treating fairly with uh, women victims of violence, so they have to be trained. They have to be specially um, picked out for the appointment of dealing with these kinds of cases. You cannot just put uh, uh, any judge in 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 the in the courts that deal with them, because um, um, uh, our evidence has shown that that is one of the greatest. Uh, um, um, impediments of justice for women violent, um, victims of, of violence so that's vitally important thank you for mentioning it uh, um, as I said that that had been one of my points that I wanted to mention um, I, I, I want I, I noticed the disparity In think but we do, we do recognise and welcome the adoption of specialised protocol for, that the state has um, set in place um, to investigate gender-related killings. I am not really happy with very long prison sentences. I don't think they work unless you have rehabilitative treatment and training and uh, um, occupation for these people when they are sent to prison. Otherwise, they come out worse than they went in and they will always find a woman to victimize. So I'm, I'm, I, I think long prison sentences merely puts a burden on taxpayers um, in, in the resources of the state. Um, you sh can have very effective um, sentences, but it must be rehabilitative of that perpetrator to ensure that it doesn't come out of prison uh, 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 more. Um, dangerous to, to womankind. And uh, it is of concern that um, the, the, the level of violence inflicted on women uh, um, is getting worse by the day in viciousness. And, and um, hate speech encourages uh, violence uh, of this kind. And I, I would like to hear a bit more of how the state of Ecuador is dealing with that. Um, aspect um, the the use of hate speech, the widespread uh, um, addition that's going on, and the viciousness of hate speech, and and um, what you you are doing about that. Um, I think I don't want to take up too much time because we are in fact um, exceeded our time, um, but you exceeded your time by six minutes, and. For balance, we're <laughs> supposed to give civil society that six minutes, but we don't have that six minutes <laughs> and I know civil society is uh, you will manage your time very very well so if you will forgive us on this occasion um, um, and even giving you five minutes is an enormous uh, difficult um, for the uh, total. Remember, you do not have to answer everything now. And you can send us information, both sides. Yes. Um, so just highlight points, okay? I, five minutes each? I think that's <laughs> the time. Huh? I know we have yeah, the next meeting is late. But um, five, four, cinco. Okay, I take the advice of First Vice President Singh. Um, four, four? 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 If it's four, it's on your head. <laughs> four minutes, four minutes. Four minutes for the state, four minutes for you. Mm -hmm. So please start. Muy bien, eh, en primera instancia me referiré al marco normativo e institucional es lamentable decir que en la construcción del proceso legislativo de la ley orgánica de prevención y erradicación de la violencia en contra de la mujer la asamblea y el estado perdió la oportunidad de integrar la interseccionalidad de derechos de mujeres eh, lesbianas y trans por eh, la retórica de la ideología de género y por dejar contaminar con sus intromisiones al procedimiento legislativo y en ese sentido nosotras calificamos eh, de una eh, pérdida de la oportunidad de haber logrado que esta ley sea realmente de un tratamiento integral. En esas dificultades, nosotras notamos que el Estado ecuatoriano hace eco de, las, eh, de los discursos conservadores y fundamentalistas, no solo en el procedimiento de la, de la construcción de la ley, sino en el resto de procedimientos, ya que, como bien menciona eh, la comisionada Flavia Piovesán, hasta el momento no se ha dado ningún registro sobre femicidios que se hayan provocado en función de la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Eh, Especialmente esto es complejo porque el Ecuador todavía, a pesar de contar con una constitución que... Eh eh, protege la igualdad eh, por orientación sexual e identidad de género, las instituciones públicas y eh, los eh, discursos y mensajes y contenidos del Estado no han podido frenar la violencia que se ejerce contra la población LGBTI y esto se ve reflejado en una construcción de una ley que no permitió que se dé la interseccionalidad de estos sujetos de derecho y eso nosotras lo lamentamos. Eh, adicionalmente, queremos decir que en estos últimos meses, dadas, eh, las, eh, dados los eh, escándalos de corrupción, eh, eh, se ha visto eh, eh, inmerso en una re reestructuración escandalosa del desmantelamiento profundo que se está dando en la institucionalidad de derechos humanos del país y en ese sentido calificamos eh, de negligente la posibilidad de que se haya transformado de un ministerio a una subsecretaría el tratamiento de los derechos humanos en el país, dejando totalmente por fuera la población LGBTI, que es una población históricamente vulnerada, que a pesar de que eh, se despenalizó la homosexualidad en el 97, hasta el momento no, hace, no ha recibido ninguna reparación o eh, restitución en sus derechos, ni discursivamente, ni en el tratamiento normativo o de políticas públicas. En ese sentido, nosotras eh, ratificamos como un desmantelamiento preocupante, no solo porque la, eh, digamos, la complejidad de procedimientos que llevaba el Ministerio de Justicia ahora son trasladados a una a una Secretaría de derechos humanos en la cual no sabemos ni tenemos certeza y vivimos una serie de, de, de incertidumbre alrededor de cómo se va a dar ese tratamiento. Finalmente, nos gustaría decir que todas las mujeres en el país somos potenciales víctimas y no hay la posibilidad de identificar a, una sola, a un solo perfil de víctimas, sino que de todos modos eh, la sociedad en su conjunto no ha podido frenar ni discursivamente ni a través de campañas, digamos, notificando el ejercicio de los derechos y garantías de los derechos de las mujeres y población LGBTI, lo cual hace que de alguna manera todo esto eh, eh, genere mayor vulnerabilidad para las mujeres. Junto a lo que fue señalado, eh, lamentamos que el Estado no se haya pronunciado respecto a lo que las comisionadas señalaban sobre las capacitaciones que se han implementado para los operadores de justicia, pero hemos tenido conocimiento de que, por ejemplo, las fiscales de violencia de género apenas han sido capacitadas en una sola ocasión respecto del funcionamiento y el manejo del protocolo latinoamericano para investigación de muertes violentas. Eso es preocupante. Y junto a ello nos preocupa que la Escuela de la Función Judicial ha puesto un gran énfasis, por ejemplo, en las capacitaciones que tienen que ver con el procedimiento oral adversarial para los abogados y el manejo del código general de procesos, pero no así ha invertido iguales o similares esfuerzos en poder eh, cuestionar y en poder plantear rigurosas capacitaciones para los tribunales de garantías penales, que están mayormente constituidos por jueces que no han podido cambiar este patrón estructural y no han podido cuestionar también cómo la, la cultura jurídica ecuatoriana está fuertemente arraigada y asentada en eh, una cultura patriarcal, ¿no? en la que está admitida la corrección de las mujeres en base a golpes en, en justificar la violencia psicológica, quien les habla es es, soy propiamente una abogada que en Surcuna, en mi organización, litigo casos de violencia contra mujeres. En uno de los casos de una muerte violenta contra la señora Vanessa Landines, por ejemplo, fue realmente un esfuerzo. Cuesta arriba inconmensurable el ver cómo la, la, la Administración de Justicia negaba que en ese caso hubiera existido un caso de violencia extrema contra una mujer que fue víctima de una golpiza y murió por una hemorragia eh, interna. ¿no? Y en ese caso, de forma flagrante, el, el tribunal certificó y señaló que no había una muerte violenta, que no estaba basada en, en, en razones de género. Realmente nos preocupa que los tribunales siguen reproduciendo ese tipo de estereotipos y estigmas ¿no? en los que legitiman la violencia. Eh, finalmente, sobre las preguntas realizadas, eh, vamos a transmitir a la comisión el informe que ha sido elaborado y en el que se configura realmente un perfil de las víctimas, ¿no? que con más recurrencia son víctimas de femicidio. Um, solo quiero terminar diciendo que pediríamos a, las, a, la, a la Comisión la posibilidad de solicitar al Estado ecuatoriano en el plazo de tres meses el, 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 la, la entrega de información sobre el cumplimiento de las solicitudes y peticiones que hemos hecho. Adicionamos a la intención de, de, de la vez pasada en febrero de, en Bogotá de la Audiencia 169 para realizar una visita en loco y en ese sentido eh, pedimos al Estado ecuatoriano realizar las coordinaciones pertinentes para que esa visita se realice en el país junto con la presencia de la sociedad civil. Sí, um, yes, relación uh, in relation to to the last one would we'll would we'll deal with that afterwards. Please the stage. Four minutes. Cuatro. <laughs> Muchas gracias. Eh, creo que la, lo importante de la temática eh, y las preguntas que ha planteado la mesa directiva evidencian esto, eh, deja muy limitado el tiempo para poder explicar todo lo que el Estado ha realizado y, y tiene por eh, adelantado. Nosotros hemos hecho solamente una parte pequeña, específica, detallado el, eh, el tema de femicidios. Originalmente, el Estado tenía una presentación muy grande sobre cuál es la política pública de prevención de violencia de género, más la explicación de cómo surge el tema de la ley, cómo es. Esto se traduce en un reglamento y cómo las políticas públicas avanzan hacia allá. Eh, podríamos mencionar, por ejemplo, la Cruzada, que es el mecanismo de correlación interinstitucional que tiene el Estado con todas las instituciones que forman el sistema. Eh, y destaco esto porque no es solamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es una institución que en efecto desaparece, el si bien tiene la rectoría, no es la única institución que forma parte del sistema, es el rector del sistema eso sí, y eso se traspasa tal cual a la Secretaría de Derechos Humanos con lo cual el tema de la rectoría está garantizada, pero son 16 instituciones que tienen agendado un presupuesto adicional, sobre el tema del presupuesto que preocupó a la, a la mesa directiva y a las organizaciones de la sociedad civil hay que distinguir lo que es el presupuesto corriente al presupuesto de inversión si bien ha existido una reducción por efectos de la situación económica en el presupuesto de inversión el presupuesto corriente se mantiene el presupuesto corriente que está destinado esencialmente a casas de acogida y centros de atención que son nuestras socias en la lucha contra la violencia a la mujer. Y eso quiero como un poco dar tranquilidad a las organizaciones de la sociedad civil. Eh, de hecho, nosotros hemos mantenido y hemos eh, propuesto a Asemblades, a, a que es la institución que maneja el tema presupuestario, un proyecto de inversión por... Eh, más de 5 millones de dólares para los próximos años, con lo cual queremos recuperar en efecto el tema presupuestario para que no haya, digamos, preocupación en la institucionalidad. Sobre el tema LGBTI, si bien el decreto hace una especificidad sobre el tema de violencia contra la mujer, niñez y adolescencia, también nos da eh, la competencia sobre todas las obligaciones internacionales de derechos humanos y nosotros hemos manejado desde el Ministerio de Justicia el plan de erradicación de la violencia de género como tal y como tal va a continuar en la Secretaría. En la Secretaría de, eh, de Derechos Humanos que se constituye. Entonces, eso también da una tranquilidad a la señora comisionada y a la sociedad civil. No sé si. Sí. Perdón, gracias. Yo solo puntualización. En principio, el femicidio está contemplado en la ley como. Eh, la persona que, como resultado de las relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Es decir, para enfocarnos dentro de este tema están las pericias de contexto y las pericias psicológicas que son las que nos ayudan a determinar esas relaciones de poder y justamente esa diferenciación que hace que esta muerte se haya dado por estas circunstancias de género. Eh, además, vale la pena establecer que se creó el subcomité técnico de validación de femicidios en la que está la Fiscalía General del Estado el Consejo de la Judicatura, Ministerio de Interior, Semplades, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos Ocultos, Defensoría Pública y Consejo Nacional de Igualdad para el Género ¿Qué tiene por esto? Efectivamente manejar una sola estadística porque no todos los eh, homicidios o las muertes de mujeres tienen exclusivamente que ver con femicidios, pero para manejar el tema en exclusivo es que hoy contamos con un solo dato estadístico que es la que viene del INEC. En cuanto a capacitaciones, nosotros incluso para la aplicación de la ley contra la violencia a la mujer y a la familia, establecimos una capacitación de especialización a los funcionarios que se iban a dedicar a ese tema. Entonces sí estamos trabajando, no será la perfección, pero estamos trabajando en conjunto y pensamos lograr éxitos en nuestra carrera. Thank you, thank you, thank you, and and I hope. Just want to say this: that please, that, uh, if I request from the state to always involve civil society in the, uh, the um, elaboration of your policies and 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 groups, it, they should participate and assist, and 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 we look forward to receiving more information from you, and we reserve the rights to also send you. Uh, request for specific information after this hearing this is too important an issue to to not further move further with with this topic and we will so thank you very much I'm sorry we, we ran out of time we need a whole day for this so thank you this hearing is at an end the next one starts immediately